Sí, alcalde, ya está en trámite el tema de su credencial, ¿verdad? Sí, ¿cuándo sí. más o menos le han comunicado? Ayer salió publicada en el Peruano. Uh-huh. ¿Ya la tiene usted? ¿Ya va a ejercer como...? Esa no, esa se baja virtualmente. Uh-huh. Alcalde, ¿los ciclistas siguen reuniéndose, reclamando la ciclovía? Seguramente, seguramente. ¿Se va a reunir con ellos? No me han pedido reunión. Otro puntito, señor alcalde, discúlpete. Señor alcalde, la Plaza de Armas se vuelve un lugar muy, muy comercial a esta hora de la noche. Hay cantantes, hay... Bueno, no estamos en contra de la gente que trabaja, obviamente. No, de todas maneras, pero ¿cómo se circula? Tienen que circular. Se le ha dado la opción de que tienen que circular. Todos tenemos derecho a trabajar. ¿Y el comercio ambulatorio que hay en el mercado? No, acá no. Acá en el mercado sí, pues ya se les ha dicho. Antes han venido a dialogado por el gerente municipal. Claro, eso fue lo del mercado en la mañana. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se va a prohibir de todas maneras esa...? El comercio informal está prohibido, pero le estamos dando opción. ¿Cuál es la opción que se le ha dado? Tienen que circular. No pueden estar estáticos porque hacen muchas aglomeraciones. Y lo mismo va a pasar con el resto, con la Plaza San Martín, con la Merced, con Alan Acevedo en la otra cuadra también. Con todo se va a reordenar, por decirlo así. Con todo acá. Ya, alcalde, muchas gracias. Una reunión en Secretaría.